en japonés. No, y el tico está concentrado en sus mapas. Pues sí, en este 10 en 10 eran de dioses basados en seres mitológicos. O seres mitológicos en cómics. Ah, ya, seres mitológicos. Espérate, repetí cómo era. Sí, así es. La número uno, Thor. Thor, ahí está. Thor está basado en un... En Thor. En Thor. Okay. Que es el dios del trueno nórdico, ajá. Pero es por la T, trueno. Hay varias versiones. Está. Puta, Achichuda que está ahí en el suelo. Oh, Achichuda que está ahí en el suelo. Es que ese es el Thor de la serie Elementales, que sale en la empresa de cómics llamada Cómico. Sí, porque yo no creo que la Marvel tenga derecho sobre el nombre Thor. No, es un puede ser cualquiera. Cualquiera puede ser un Thor. De ahí el que está más a la izquierda es el Thor de la DC, que es el que salió en Sandman, pero ahí sí es un poco más basado en la mitología tradicional, porque ahí sí es pelirrojo y es más pasmado. Realmente es medio burro. Y ahí le ves el martillito, porque él lo puede hacer cambiar de tamaño. Entonces ahí le ves que anda como que martillo para el dedito. Y el de la Marvel, que ha hecho más. El de la Marvel, que lo han hecho más chivazo. Está buena la chichuda también. Y el otro que... Y dormidita. Y dormidita. Invoca chichuda, así con su magia. Oh my God. Todo el poder. El número 2, Hércules. Herculano. Ahí está, Hércules. Está el de la Marvel, basado en el héroe. Putísimo, Heracles. ¿Con falda? Pues sí, es. No, el otro. Y los dos. Te voy a decir que el primero de la Marvel. Sí, pero ese no sé. Shorts, no me suena raro. Pero el otro sí se ve. Bueno, es que jurás que tiene chorra abajo. Que sí. Disfrazado de la Mujer Maravilla. Ese es el de la DC. Que ese, fíjate que no es heroico realmente. No es una figura heroica. Porque si te acuerdas, en la mitología, una de las tareas de Hércules fue robarle un cinturón sagrado que andaba la Hipólita. Y, o sea, entra a matar y mata un montón de amazonas y no sé qué. Entonces, en vez de otras cosas. Se han tomado en base a eso, y en los cómics por lo menos sale que cabal, ¿verdad? Entró a robarse eso y en algunas de las versiones, como acuérdate que la continuidad que la cambia cada rato. Es bien hasta, constante. Hasta la ayuda a esclavizar a las amazonas. Que les toca... Imagínense. He visto sus cientos en Tai. La número 3, Bishamon o Bishamonten. Del anime Noragami. ¿Qué versión es la de la derecha y cuál de la izquierda? Es la misma, pero. Una es apta para todo público y la otra es para geeks. Una es casual y la otra es en su traje de batalla. Es su traje de trabajo. El traje de batalla. No voy a preguntar en qué trabajo. Le cubre menos que el traje normal que usa. Sí, no le da mucha protección. Ella realmente tiene que devengar con esa espada. Es para distraer a los enemigos. Funciona. En la mitología japonesa, Bishamon es un dios. Mientras te sangra la nariz, no puedes pelear también. No. Te deslizas en la sangre. Sí, sí. Es uno de los siete dioses de la suerte. Y no puedes caminar muy bien también. Espérate. Un segundito. Me quiero acordar del partido de béisbol de anoche. Y sabes que todo eso, todo el uniforme está hecho de espíritus que son sirvientes de ella. O sea, que les dice, va, los invoca y boom, y se les pone encima. Oh, ¡Yo primero! Se pelean por eso, ¿no? Ay, hoy me tocó espada. En la bota derecha. Bueno. El espíritu de Tarantino. Así, oh. Mira, tiene poquitos espíritus. ¿Qué le sirve? Sí. Bien, poquito. No, es que todos saben a dónde concentrarse. No se le oye que en la historia tiene un vergo. Pero solo usa como cuatro. Todos se pelean ahí. Bueno, el número 5, Son Goku. Ah, no, perdón. Uy, no, me saltó uno. Gilgamesh. Gilgamesh. Gilgamesh es de la. Es sumerio o algo así. Es una figura mitológica de las más antiquísimas, que la saga de Gilgamesh es una de las primeras historias de la historia. O sea, esa es donde salen naves voladoras, que se llaman aviones. Naves voladoras. Naves voladoras. Bueno, sí hay naves
del Marvel. Naves subterráneas. Bueno, la cosa es que hay por lo menos dos series. Bueno, hay dos Gilgamesh en cómics, por lo menos. Uno es una novela gráfica por Jim Starlin, pero esta es una versión medio futurista que sigue la más o menos la trama de la saga de Gilgamesh como adaptación. Y el otro, que está a la derecha, es el Gilgamesh de la Marvel, que es que lo han retrocontinuidad, que es uno de los Eternals, por cierto. Para amarrar con la película del momento. No hemos visto la película, así que si decimos algo que ahí hace es pura casualidad. Entonces ahí le dicen el Forgotten One, porque es un Eternals de que el mero jefe de los Eternals hace que todos lo olviden su existencia. ¿Cómo se llama, Betty, güey? Puta, ¿cómo se llama? De Macedonia, dice que es. Pero es antiquísimo esto. Right. Bueno, el número 5, ahí sí, Son Goku. Y sale otro. No, sí, Son Goku. Este es una figura también mitológica, pero de la mitología china, que se conoce como Sun Wukong. El Monkey King. El Monkey King, que es un mono que nace de una piedra mágica que adquiere poderes a través de prácticas taoístas, dice aquí. Entonces, el que ven ahí, bueno, los que ven en las imágenes son... Uno es Alakazam el Grande, que es una película animada por Osamu Tezuka. Ah, no te creo. Fue de las primeras, ¿eh? Sí. Para amarrar con el tema del episodio. El otro, aquí otro llama, es Son Goku, pero este es el de Dragon Ball, ajá, que es basado en... O sea, el personaje de Son Goku es basado en este. Tiene su nube voladora, su báculo, medio mono. Ponele que se encuentra con los... Es que es bien chulo, el mono, el bichito. Los primeros personajes con que se encuentra, tipo Oolong, que es el cerdo y todo. Todos salen en son basados en Journey to the West. Journey to the West. Uh-huh. La Bulma es como el equivalente al monje Hanzo, creo que se llama, que es el que dirige a Goku. El de abajo, uno de la DC que han anunciado hace poco. El número 6, Gegege no Kitaru. Que este es basado en monstruos de la mitología japonesa. La mitología japonesa no tiene... ¿Todos o alguno en específico ahí? Es que todos son... Va, por ejemplo, esa chavita que se ve ahí con las uñas largas, la que está a la derecha, es un espíritu gato, que es un bakeneko, le dicen. Un gato fantasma. Está ese como muro que está ahí atrás. Es un Itamomen. Ah, no, perdón, ese es el trapo que se ve ahí. Un Itamomen, que es como un... Cabal, un trapo que la mitología japonesa se enreda en las cabezas de la gente para sofocarlos. El que parece un muro. Como turbantes. Se llama Nurikabe, que es un espíritu que trata de bloquear la ruta de las personas en la noche para hacerlos que se pierdan. O sea, son medio malíos, Pero estos son como versiones amigables, digamos. Yeah. Como los super Drácula. ¿Cómo era la patrulla Drácula? Oh, sabes, no se acuerdan. Sí. No. Pero eran los monstruos, pero bueno. Pero bueno, ok. Como superhéroes. Este es. Número 7, ya lo habíamos mencionado aquí una vez. Perún. El Perún. El del rayo. Este ruso. Es un dios basado en un dios eslavo. Que es el equivalente a Thor, ¿verdad? Porque sí, porque se parece. El que maneja los relámpagos. Y es miembro del equipo soviético, o del equipo ruso. Bueno, eventualmente hubo cambio ahí. El equipo ruso de superhéroes. Que se empezó llamando el protectorado de la gente cuando era la Unión Soviética. Después... Ah, no, pero empezó como los sovietas, los Supreme Soviets. Después se llamó el protectorado de la gente y ahorita se llama la Guardia de Invierno. Hay varios héroes rusos. Y este Perún en la mitología es el mero mero macizo de su panteón y es el dios del cielo, truenos, relámpagos, tormentas, lluvia, fertilidad y los robles. Puta. Y los árboles, los robles, o sea, como que... ¡Ah, todavía me alcanza uno más! ¡Fertilidad! ¡Ah, un roble! Y como roble, ¿eh? ¡Wood! Ah, ¡Morning Wood! Y eso que no fue el dios de los policemen. El dios de los garrotes. ajá. ¿Qué dice ahí? ¿Roku? ¿Go? ¿Roku? ¿Qué están hablando? No, están haciendo un montón de chistes ahí, pero no. Bueno. El número 8... Nurarigion no Mago, que este es un anime y un manga también, que también todos los personajes principales son basados en algún yokai, algún espíritu japonés, así de la mitología, leyenda. Entonces el mero macizo es el nieto de un espíritu que se llama el Nurarigion, que es en la mitología japonesa es un viejito que si no tenés cuidado
llegas a la casa y ahí está, y como que toma posesión de tu casa y ya está bien tranquilo y ya no lo puedes sacar. Pero también es el líder, en algunas versiones, es el líder de lo que se llama el desfile de la noche de los 100 demonios, que cabal, un vergo de demonios. Y ninguno es Mephisto. No. Y es como la carreta bruja de acá, ¿verdad? Que es una procesión de espíritus, de que si lo ves, si vas en la noche caminando y lo ves, te llevan. Y ahí te vas. Como que te sale el cadejo blanco. Cabal. No, el blanco es el bueno. Claro, el puto es malo también. O sea, es el menos malo. Número 9, Isis. La Isis. Que esté basada en la diosa Isis de la mitología. De la mitología egipcia. A mí me ponía mal la Isis cuando la daba en televisión. Estaba bien chiquito. A ver, que la Isis es la hermana y esposa del dios divino Osiris de la mitología egipcia. Puta, Osiris, yo hubiera pensado que es nombre de mujer, pero bueno. Y protege a su heredero, que se llama Horus, que es un dios con cabeza de halcón. Ella ayudaba a los muertos a entrar al otro mundo. Pero no tenían dios con cabeza de perico, como los peruanos. Panameños, pues no. Esa faldita inspiradora que anda ahí. Ay, ya saben dibujar bien, ¿verdad? La Isis. Sí. Merece. Bueno, merece. Hace poquito murió la actriz. ¿Verdad? Sí, hace poco. Y creo que solo ese papel hizo, ¿verdad? Dice que eran norteños los dioses egipcios. Se casan con la familia cercana. Mira, eso es, con respeto a los norteños mexicanos y los sureños gringos tienen bastante en común. Bastante parentesco. bueno, y el número 10, Beldandi o Berudandi. O Beruzandi o algo así como es el nombre propio. God. Esta es del anime y manga. Bueno, manga primero y después anime que se llama Oh My Goddess. Beldandi es basada en Berzandi, que es la The Norn of the Present. Pues era la norna del presente. Esa es otra que la dibujaban tan bien, pero tan sweet. O sea, es que no era de la cara, sino que es una sweet, mosca muerta, ¿verdad? Porque no le hacía daño a nadie. Pero era la hermana. Bien bonita. La hermana, la Urd. Bueno, entonces esta es la que controla el presente. Y su hermana Skuld es la que controla el futuro. Entonces, entre las tres, ellas... Me acabo de acordar de un episodio, perdón. Tejían el destino de la gente. Que andan como en unas motos con Sidecar. Caja con Sidecar y que se ponen trajito pegadito de corredor. Me acuerdo, ¿no? Donde está de cachiporrista la school, la URT, perdón. Y está como que es como que el carnaval de Río, cabrón. ¿Qué es esto? All right. Bueno.